¿Cómo están? Bienvenidos a su sección favorita. Una vez más estamos aquí presentes con un nuevo video tutorial. En esta ocasión les enseñaré a cómo proyectar lo que sea que nosotros queramos en nuestros módulos de LED. Para ello utilizaremos el programa LED Edit y vamos a necesitar una tarjeta SD. Preparados, preparadas, comencemos a con este video. Primero que nada, tengo que hacerles de su conocimiento que esto es lo que permite que nuestros paneles de LED reproduzcan imágenes. Estas imágenes vienen, provienen de esta tarjeta SD que nosotros miramos por acá. Cuando nosotros compramos paneles de LED, vienen con este... Aparato que sencillamente leen tarjetas de memoria y reproducen lo que hay en ella. Aclarado este asunto de que a estos paneles no le podemos conectar el Virtual DJ sencillamente porque no hay una entrada de HDMI en, en ellos para que podamos conectarle a la computadora, vamos a tener que crear nuestras secuencias de video en un formato específico que este programa nos da. El programa se llama LED Edit. Yo estoy utilizando la versión 2014. He visto que hay más versiones, pero esta es la que me parece, vaya, estable, ideal para lo que se está haciendo. Vamos a extraer la tarjeta de memoria de lo que son los paneles o del panel y la vamos a ingresar en nuestra computadora y ahorita les explico el proceso a hacer aquí. Lo primero que hay que hacer es ubicar todas estas herramientas que tenemos en el programa. La primera de ellas y la más importante de momento o en un inicio es la que está aquí donde dice Project Config. ¿Por qué? Porque aquí hay una opción que se llama Start Manual Layout. Esto básicamente nos va a servir para dibujar cómo son nuestros paneles de LED. Ok, lo que ahora básicamente tenemos que hacer es contar nuestros LEDs. ¿Cuántos tenemos? Por panel para poderlos ingresar en la plantilla que nosotros vamos a crear aquí tenemos 1 2 3 4 5 6 y 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 y 14. Muy bien, yo ya he hecho mi conteo en los paneles de enfrente, o sea, los de acá tenemos que son 7 por 14, y en los paneles de atrás tenemos que son 10 por 15. 15 por 10, ahí está, ya tenemos el conteo de los leds y ya podremos entonces dibujar el esquema en el led edit lo que ahora corresponde mis amigos es con el mouse vamos a seleccionar esta opción de acá que está por debajo de text production ya lo vieron esto que está de manera vertical lo vamos a seleccionar y vamos a empezar a trazar eh, vamos a mover el cursor hacia acá, o hacia acá, o hacia acá, si quieren. Yo lo voy a poner por acá. Y vamos a hacer clic izquierdo y no lo vamos a soltar para nada. Y vamos a hacer que esos números que tenemos acá nos coincidan exactamente con el número que nosotros acabamos de tomar en nuestros paneles de LED. Les decía que vamos a hacer el de 7x14. Así que vamos a ponerle uno más, 14 por 7. Ahí tenemos el esquema, el primer dibujito de lo que es nuestro módulo de LEDs. Hecho ya nuestro primer módulo de LEDs, podemos entender que lo que hay que hacer es repetir esto tres veces más. ¿Por qué? Porque tenemos cuatro paneles. Así que vamos nuevamente acá donde dice Like Vertical. Lo presionamos con clic izquierdo. Nos situamos en una posición este, parecida para que se vea más o menos el dibujo de nuestros LEDs. Y nuevamente vamos a trazar 7 por 14. Y esto se repite. Listo. Hasta ahorita hemos conseguido tener nuestro dibujito de lo que son los paneles de LED. Este es, digámoslo así, el esquema del armado. No lo sé, yo no creo paneles de LED, pero básicamente esta es la plantilla que tenemos que usar si sí los compraron con el proveedor que les mostré en el video donde hice la review de los paneles que es LED Pixel Toluca. Si por alguna razón se llegan a equivocar a la hora de hacer esta plantilla, a lo mejor lo hicieron de 11 por 8 o así, ustedes lo hicieron así equivocadamente. Eh, si sí pueden borrarlo. Borrarlo es muy sencillo, únicamente hay que irnos al menú y aquí donde está la flecha, vamos a darle a seleccionar y vamos a seleccionar lo que sea que queremos borrar. Eh, donde nos equivocamos lo seleccionamos y nos vamos a seleccionar acá donde está la X que dice delete y vamos a ver cómo se borra ahí está se borró lo que no queríamos usar esto por si se lleguen a equivocar les va a ahorrar muchísimo tiempo a la hora que estén creando la plantilla lo siguiente que tenemos que hacer es conectar virtualmente nuestros LEDs y para ello vamos a darle clic izquierdo aquí donde termina el último cable del último LED que está aquí abajo. Y vamos a arrastrar nuestro cursor sin soltar el clic izquierdo hasta aquí donde tenemos este primer LED de acá. Y ahora sí soltamos. Bueno, si ven que se sigue con ustedes la línea, nuevamente se posicionan en la parte de acá. Y le dan clic izquierdo una vez. Vemos que ya se soltó, ya se quedó ahí, lo cual es bueno, quiere decir que ya estamos haciendo nuestra conexión virtual. El proceso se repite en la parte de acá, clic izquierdo. Eh, nuevamente hacemos un clic en la parte de acá. Y vemos que aquí se conectó, se autoconectó solo. Ojalá si fueran las cosas físicas, pero no. Vemos que nuestro esquema ya está casi completo. Nos falta una cosa importante, ¿saben? Esa cosa se llama port. Vamos a darle clic izquierdo donde dice port y vamos a dibujarlo en la parte de acá. Yo lo voy a poner acá. Y vamos nuevamente a seleccionar la opción. De línea, y vamos a conectar el LED acá abajo con el port. Muy importante esto. Y ahora sí, nuestra plantilla estará completa. Lo que nos queda es guardarla. Para guardarla, nos vamos a ir aquí donde dice File y vamos a darle Save As. Ah, y lo que vamos a hacer es guardar esta plantilla que acabamos de crear en formato CXB. Como nombre vamos a ponerle importante, no borrar, porque esta plantilla siempre la vamos a estar utilizando cada vez que nosotros queramos eh, ponerle una secuencia de video a nuestros módulos de LED. Sin esta plantilla no vamos a poder utilizar el programa LED Edit. Si ustedes se dan cuenta, el programa que ahorita utilizamos se llama Location, que se encuentra dentro del programa LED Edit. Así como tal, no nos hemos soltado a LED Edit porque teníamos que generar primero la plantilla. Así que vamos a darle importante no borrar y le voy a poner front porque son los LEDs que tengo en el frente. Así que le doy. Eh, guardar y se habrá guardado. Vamos a cerrar esto. Nos vamos a ir acá donde está la X. Nuevamente, vamos a regresar a nuestro programa llamado LED Edit. Dentro de LED Edit, amigos, vamos a irnos a la opción aquí donde dice File y vamos a darle clic izquierdo donde dice New Project. Nos tiene que aparecer una ventana. Idéntica a esta, si no lo he dicho, lo digo y si ya lo dije, lo repito. Este vídeo está diseñado para que les funcione a todos, todos, todos los que compraron paneles de LED con el proveedor LED Pixel Toluca, ese que mencionamos hace un año o dos años en nuestros videos. Solamente si las compran con él les va a funcionar. Si ustedes compraron sus paneles de LED, sus módulos de LED con otro proveedor, quien sea, es muy probable que este video no les sirva. Y aquí les voy a explicar por qué. Aquí, cuando nosotros nos fuimos a File y creamos un nuevo proyecto. En esta ventana se nos va a preguntar cuál es el controlador que nosotros estamos utilizando. Y ciertamente es probable que entre fabricante y fabricante pues usen un controlador diferente. Yo desconozco de estos temas honestamente porque yo no soy fabricante, yo soy un DJ. Entonces eh, les estoy mostrando lo que sé. Yo sé que muchos de ustedes compraron paneles con él con LED Pixel Toluca porque siguen mi canal y aunque no fue la intención hacer un video de promoción porque esas menciones no fueron pagadas incluso esta mención no es pagada entonces eh, me veo la obligación de hacer este video explicativo para que ustedes Pueden personalizar la cabina como a ustedes les gusta. Si ya la compraron, pues por lo menos que quede como a ustedes más les agrade. El amigo Edgar para sus módulos, sus paneles que está vendiendo, él mete este controlador, el T1000SWS 2811. Lo vamos a seleccionar dentro de este programa, es el tercero. Y aquí hay un montón de cosas, amigos. No vamos a tocar nada. Solamente le vamos a dar OK y continuamos. Hecho esto, vamos a ver que nos aparece aquí el controlador que seleccionamos, el T1000SWS 2811. Y ahora vamos a dar clic izquierdo donde dice Project Config y vamos a seleccionar importar cxb le vamos a dar en abrir y nos tiene que aparecer esto se importaron 392 leds o luces y nada falló todo quedó bien al darle al ok o aceptar pues se nos va a cerrar la ventanita que estaba acá y en automático pues se nos van a aparecer estos Dibujos, esta simulación de los paneles de LED. Esto nosotros lo creamos y en sí tenía esta separación, si bien recordamos. Lo que ahora tenemos que hacer es programar con secuencias nuestros paneles de LED, así tal cual lo hacemos como en la iluminación. Por ejemplo, en un controlador de MX análogo que movemos ciertos canales para que la luz tenga un color o un movimiento y después lo añadimos o lo almacenamos de igual forma acá. Nosotros tenemos estas opciones, por ejemplo, en Video Effect se nos aparece white, red, gray, este, color chang y todo esto. Yo se las mostraría, pero estas funciones pues ya son las que vienen por default. Si ustedes le compran la cabina, por ejemplo, a Edgar, pues van a ver que pues esto ya viene así. Entonces creo que está como por demás a enseñarles a usar esto si la cabina ya viene programada con esto. Creo que el que está mirando este video es porque le interesa un efecto muy diferente a los que ya trae. Este, por ejemplo, pues ya lo traen los paneles de LED. Así que supongo que esto pues no, no les interesa a ustedes. Así que vamos con lo chido, con lo que realmente nos interesa. ¿Cómo puedo meterle una foto, un video a mi gusto a mi cabina de LEDs? La respuesta es muy sencilla. Sencillamente tenemos que irnos aquí, donde dice Video Effect, donde están todos estos efectos por default. Nosotros vamos a abrir un video y aquí en la opción Open Video. Vamos a seleccionar alguno de los que tengamos por acá. Llegados a este punto, ustedes deben de seleccionar un video el que ustedes quieran en formato WMB para poder abrirlo y también pues para poder reproducirlo, para poder programarlo en sus módulos de LED. Esto que tenemos acá se llaman backgrounds y eh, los venden, pero también se pueden descargar desde YouTube. Y yo ya los tengo predescargados, los conseguí para ponérselos a mis mamparas de LED. Y bueno, la idea es que ustedes en este punto, pues ya deberían de tener el material que quieren proyectar y lo único que tienen que hacer es seleccionarlo. Así que voy a seleccionar, por ejemplo, este. Y ya que lo tengo seleccionado, le voy a dar clic en abrir. Vemos ahora cómo se nos están reproduciendo dos videos. Esto de acá representa mi video original con toda la calidad posible. Y esto de acá es mi video reproducido ya a las posibilidades técnicas de los paneles de LED. Entre más LEDs. Vamos a tener una imagen más definida. Entre menos LEDs, vamos a tener una imagen pixeleada, si se le puede llamar así al término. Que no es malo, se ve bien, es aceptable. Como tal, pues un logotipo seguramente no va a ser entendible. Pero sí que podremos montarle el video que se nos pegue la gana. Vamos a intentarlo ahora. Vamos a ir nuevamente a Video Effect, Open Video. Y yo aquí en mi disco duro que utilizo para mis eventos, vamos a tratar de ubicar alguna canción. A lo mejor, qué sé yo, Top Baile Bailongo. Vamos a seleccionar, por ejemplo, La Huerfanita de los de Aquino. Ahí tenemos la cumbia. Le voy a bajar el volumen, permítanme. Ahí tenemos la cumbia. Le he quitado el volumen a propósito. No queremos que nos baneen por derechos de autor ni nada de eso. Y lo mismo que les decía: tenemos el video original reproduciéndose con la máxima calidad posible. Y los paneles de LED. Eh, pues aquí están tratando de imitar el video. Eh, está tratando de reproducirse a las posibilidades. Así que pues. Si nosotros queremos que nuestros paneles de LED se vean así con este video específicamente, vamos a darle clic acá donde dice Record o este símbolo de grabar. Y ahora veremos que en la parte de acá pues, nos aparecen una serie de números que van de descendente hacia ascendente y pues van en madriza, van en putiza. Eh, vemos que va bien rápido ahorita ya vamos llegando al 400 empezó desde el 0 y puede llegar al 500 600 700 4000 5000 el valor eh, no sé si tiene un límite yo le he grabado hasta el 7000 6000 7000 así que yo no he tenido ningún problema todo esto todos estos números representan una secuencia, un espacio y como tal pues hay un límite, no sé cuál sea. Así que suponiendo que nada más quiero que llegue hasta ahí el video, ahí donde dice de aquí no quiero que termine de mostrarse, voy a darle clic acá donde está el stop. Y se ha detenido este número. Lo que quiere decir que a partir de acá todo lo que se está reproduciendo ya no se está grabando en secuencia para reproducirse. Supongamos que yo quiero agregar otro video. Otro video a nuestros paneles de LED. Por ejemplo este. Lejos de ti. Te los quiero. Y vamos a darle grabar. Ya está, está comenzando a grabar la secuencia del video y el video pues está reproduciendo. Tenemos aquí la guitarra que pues no está lejos de parecerse definida en nuestros paneles de LED, pero el caso es que si este número está corriendo, entonces la secuencia está siendo grabada y lo que está siendo grabado es lo que vamos a... Poder reproducir en nuestro panel de LEDs. Explicado esto, chamacos moncaneros, vamos a darle aquí al cerrar. Suponiendo que ya acabamos de grabar, que ya no queremos grabarle nada, absolutamente nada. Vamos a finalizar nuestra grabación dándole clic acá en la parte de Close Video Effect. Dando el clic izquierdo. Los LEDs se nos ponen nuevamente de verdes y es el momento ya de exportar lo que sea que hayamos grabado porque eh, queremos verlo, queremos utilizarlo ya en nuestros paneles de LED. Así que nos vamos a ir acá donde dice exportar, le vamos a dar clic izquierdo y vamos a seleccionar la primera opción que dice export effect LED. Ahí está, con clic izquierdo nos estará apareciendo este cuadro, el cual no tenemos que alterar nada, sencillamente le vamos a dar ok, sin moverle nada, insisto, vamos a darle ok y nos va a aparecer esto. Nos vamos a ir aquí, donde dice front, así se llama mi tarjeta SD, ustedes pueden encontrarlo como memoria SD o unidad extraíble, qué sé yo, el nombre que ustedes... El nombre que sea que ustedes le hayan puesto es lo que va a aparecer. El caso es que vamos a seleccionar la tarjeta SD y le vamos a dar aceptar. Hecho esto, se ha guardado nuestra secuencia de video en la tarjeta y vamos a abrirla. Ojo con esta parte que es donde muchos, muchos se equivocan. Amiguitos, por favor, préstenme toda su atención del mundo. Ya después ven porno. <laughs> no es cierto, brothers. Moncaneros, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a entrar hacia dentro de esta carpeta que dice LED y vamos a abrir nuevamente la carpeta de controller y dentro nos encontramos con este archivo 00-program1.LED y vamos a darle clic derecho y le vamos a dar en cortar. Nos vamos a ir a la raíz de nuestra tarjeta de memoria SD. Llegados a este punto, lo que vamos a hacer es dar clic derecho en nuestro mouse y le vamos a dar en clic izquierdo pegar. Nos aparecerá este recuadro donde nos quiere preguntar si, o mejor dicho, donde nos está preguntando si queremos... Borrar este archivo para quedarnos con el que estaba aquí dentro y la respuesta es sí, le vamos a dar reemplazar. Se entiende que este archivo ustedes ya lo guardaron, ya lo tienen de respaldo en algún lugar. Así que yo le he dado reemplazar porque no me interesa tenerlo más. Y vamos a borrar esta carpeta. Importante, no debe de aparecer dentro ninguna carpeta, ningún otro archivo, porque ese cosito que nos reproduce los videos pues es muy especial y solamente quiere reproducir este archivo con este nombre eh, que guardamos acá en las tarjetas SD. Hecho esto, vamos a extraer la tarjeta SD y vámonos hacia nuestros paneles de LED. Y ya estamos listos. Si ya tenemos nuestros paneles instalados, vamos a insertar la tarjeta SD, vamos a darle corriente eléctrica y vemos que el controlador se enciende. Así que vamos a poder conectar ya tranquilamente nuestros módulos de LED con el cable que se nos ha venido incluir. Podemos mirar que básicamente ahí está la programación ya hecha. Podemos ver aquí a César de Aquino, de Grupo Los de Aquino, y ahí a los integrantes. La imagen está un poquito pobre, un poquito sencilla por la separación de los LEDs. Recordemos que estas mamparas son económicas, por supuesto, no tienen comparación contra unos paneles de LED reales. Esto es económico, esto es sencillo. Para los DJs pasteleros como nosotros, pues nos va bastante bien. Entonces vemos que así es como reproduce el video. Ahí estaba el logotipo de los de aquí, no. De hecho, ahí está todavía. Vemos que se corta y entran estas franjas de colores del grupo Los Quiero. Ahí están. Estas franjitas de colores que estábamos mirando. Y el video sigue reproduciendo todo bajo la secuencia que nosotros previamente pues estuvimos grabando. Ahí tenemos lo que es la guitarra de la chica de los integrantes del grupo Los Quiero y ahí está. Así es como se miran los videos y ahí está, así es como se miran los videos en nuestros paneles de LED, en nuestra cabina de LEDs. Esta de acá tiene un poquito de mejor definición. Porque tiene muchísimos más LEDs, pero no es tanta la diferencia. Yo honestamente me quedaría con esta, que es la más económica. Y bueno amigos, yo hasta aquí voy a dejar el video por hoy. Espero no haberlo hecho demasiado tedioso, demasiado largo. Me fui directo de lleno a lo que importa, eh, cómo ponerle un video a nuestro gusto, a los paneles de LED. Y bueno, espero que me acompañen en el siguiente video, suscríbanse si no lo han hecho, activen la campanita de notificaciones, síganme en Instagram, estoy como y en Facebook, en YouTube, tenemos muchos videos y si alguno de ustedes este, quisiera el programa, digo yo no lo vendo, tampoco estoy interesado en venderlo porque yo no lo hice, yo no lo fabriqué, pero entiendo que es un programa bien complicado de poder conseguir en el internet. Eh, yo cuando lo busqué pues la verdad es que me costó uno y parte del otro entonces si alguien lo quiere yo le puedo hacer el favor de facilitarlo pero únicamente si me sigue en Instagram y si ha comprado los paneles con el proveedor LED Pixel Toluca que es con quien yo los compré así que amigos míos nos vemos en el siguiente video no es un adiós sino hasta la próxima soy su amigo Víctor Moncada adiós